Mi abuelita siempre me decía, perception is not reality. ¿Y eso qué? Que las apariencias engañan, Anita. No, ¿cómo tú lo dices en inglés? Perception is not reality. Perception is not reality. Exactly. Congratulations, Anna. That's the way we should talk around here. In this country, you have to overcome the language barrier. That is expensive. That's indispensable. Señor director, ya ve que soñar a veces no resulta tan agradable. En este caso, lo mejor sería despertar. Señor guionista, sé que usted no conoce el desprecio, pero debo advertirle que está invadiendo mi privacidad. Oh, no. Después de un fracaso, la privacidad puede ser fácilmente compartida. Yo no. A mí no me importa lo que puedas pensar de mí. Hablé con Mr. Lee y lo he convencido. ¿Y hay algo en lo que esté de acuerdo ese negro? ¿Quieres hacer la película, sí o no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Permiso. Ana, ¿pudiera hablar un segundo contigo? Claro que sí. Gracias. Hola, Molina. One more shot. Enough. Cuéntame. ¿Qué pasó con Mr. Lee? ¿Qué te dijo? Tú sabes cómo son esa gente de Hollywood. Ellos tienen otra idea de las cosas. Piensan diferentes a nosotros. Pero cuéntame, ¿qué te dijo? Bueno, él quiere algo más, más étnico. ¿Étnico? ¿Qué quiere decir con étnico? ¿Cómo que étnico? Es duro decirlo, pero quieren una negra para el personaje. ¿Negra? ¿Cómo que negra? Sí, eso fue lo que dijo. Dice que no das el tipo. Que tú le gustas mucho, pero que te pensará para otro personaje. ¿Y tú no hiciste nada para convencerlo? Claro que sí hice. Pero dice que eso son decisiones de arriba. Que así era Hollywood y que no había nada que hacer. Ana. It seems like the world just never stops spinning around and round and round and round and round. And when I stand up, I feel like I keep getting knocked back down and down and down and down. And people everywhere seem to look at me.
Thank you.